Este motor tiene un Delco Aldoni de competición, carburador I-44, culata rebajada y adaptada para gasolina sin plomo. Y lleva un ventilador ahí dentro del radiador para cuando se caliente que enfríe. Servofreno, ya que es un 1275 GT y está en perfecta condición. Lleva suspensión hidroeláctica reforzada con un amortiguador de competición. No se ven, pero están ahí abajo. Lleva el tubo de escape y los colectores RC44 de acero inoxidable. Y el motor fue rectificado, hecho entero en mini wall, en Estepona.